Ara sí? Sí. Iniciem aquesta primera taula que ens introdueix, com ha dit la directora del CEFRE, el marc conceptual de la llei de violència de gènere. Eh, ens acompanyen dos expertíssimes juristes feministes que us, us presento molt breument perquè és molt complicat poder resumir en quatre línies els seus extensos currículums vitals. La Maria Naredo Molero està especialitzada en gènere i drets humans com també és de 20 anys d'experiència en investigació, anàlisi de política pública i propostes legislatives tant a l'estat espanyol com en el context internacional. Va exercir com a advocada defensora dels drets de les dones, també fa formació sobre violència masclista, discriminació i drets humans. Ha coordinat a Espanya la campanya global d'amnistia internacional No més violència contra les dones i ha elaborat els principals informes de monitoreig de la legislació espanyola enfront la violència masclista. Ha participat en missions internacionals d'investigació i ha fet assistències tècniques per a organitzacions nacionals i internacionals sobre violència enfront de la violència contra les dones. Actualment és consultora independent. L'Altamira Gonzalo Valgañón és jurista especialitzada en gènere dedicada professionalment a la defensa dels drets de les dones en els àmbits civil i penal i ha intervingut a més de 1.000 procediments judicials. El 1979 va fundar, amb altres dones, la Unió de Mujeres Feministes, associació sense ànim de lucre dedicada a la denúncia i reivindicació de la igualtat de drets per a les dones. És membre de l'Associació de Dones Juristes Temis, de la que ha estat presidenta i vicepresidenta, fent difer diferents compareixences en nom de l'associació davant el Congrés dels Diputats i el Senat en assumptes relacionats amb la igualtat de gènere ha rebut diversos prèmits a la trajectòria de defensa dels drets humans i en particular dels drets de les dones. Dit això, eh Maria i Altamira, os proponemos que emmarqueu des de vuestro àmbit de actuació, quals consideraix que són els avances, déficits i retos pendents de la Llei Orgànica 1/2004. Adelante, Maria. Moltes gràcies i bon dia a, to a tothom. Yo hablaré en español, en castellano, porque soy de Madrid. Eh, agradezco muchísimo al Centro de Estudios Jurídicos y al Observatorio y, y, bueno, no solo la invitación, por supuesto, a esta jornada, sino también incluso la propia jornada. ¿no? Creo que, bueno, es un acierto importante eh, hacer monitoreo, evaluación, análisis, o sea, eh, todo esto, eh, de alguna manera, es lo que necesita eh, la, la normativa para bueno, pues lograr que los derechos no se queden en el papel, sino que se hagan realidad. ¿no? Eh, bueno, yo en este, en este ejercicio que se nos pide, ¿no? de hacer bueno, como un balance de estos 20 años, por supuesto eh, el marco, el enfoque desde el que yo he trabajado, he, he sido también activista en estos 20 años, tanto desde la elaboración de la propia Ley 1.2004, como también el monitoreo y, y por supuesto, eh, a, a los 20 años, ¿no? estando aquí, eh, es ese doble enfoque, el enfoque feminista contextualizador eh, de, del que ya se ha hablado, que por supuesto tiene que ser eh, y no puede ser otro desde el que miremos las violencias machistas, eh, y por otro lado el, el enfoque de derechos humanos, ¿no? el enfoque de derechos humanos responsabilizador. A mí me gusta mucho decir que ese binomio ¿no? eh, del enfoque feminista y el enfoque de derechos humanos da esa doble, eh, ese doble marco tan importante para eh, bueno, nombrar. Eh, las obligaciones del Estado nombrar las obligaciones de las administraciones públicas eh, como garantes de derechos y también colocar a las mujeres como titulares de derechos ¿no? como a las víctimas y sobrevivientes como titulares de derechos entonces por, desde ahí evidentemente eh, claro desde el primer momento desde la aprobación de la ley nosotras ya hablábamos de debida diligencia, ya hablábamos de que la ley no, era, no caía con paracaídas en el Estado español, sino que la ley era producto de un marco de obligaciones, de un marco eh, jurídico internacional de derechos humanos, ¿no? Y ahí, eh, bueno, pues a mí me gustaría tomar precisamente este marco eh, para ir, bueno, pues desgranando un poquito lo que, lo que a mi juicio son, han sido los avances eh, y son los, los desafíos o los retos pendientes y también alguna promesa incumplida, ¿no? Bueno, eh, lo primero, por supuesto, es que cuando hablamos de debida diligencia o cuando hablamos de las obligaciones internacionales del Estado, no hablamos solo de, eh, de promulgar legislación. La promulgación de la legislación es un primer paso, es el tejado que abriga los derechos, pero la casa donde digamos, nos abrigamos las mujeres eh, ante nuestras violaciones de derechos humanos tiene que tener cimientos y puerta. ¿no? Y los cimientos realmente es el desarrollo de esas normas, es la aplicación efectiva de esas normas. Y la puerta son los profesionales y las profesionales que con su práctica, eh, sin prejuicios, con enfoque feminista y todas estas cosas, hacen realidad nuestros derechos en el día a día. ¿no? Entonces... Desde ahí, a partir de ahí, claro, cuando hablamos de vida y diligencia, ¿cuáles son las obligaciones que, que tenía el Estado español y que sigue teniendo, por supuesto, después de la ratificación del Convenio de Estambul en 2014, absolutamente reforzadas? ¿Cuáles son esas, esas obligaciones? Y vamos a ver si realmente, bueno, en qué medida esta ley ha sido un instrumento adecuado eh, para, 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 digamos, acometerlas o, o darle respuesta. En primer lugar, hay, hay una serie de, de, de obligaciones que llamamos de enfoque y de alcance. ¿no? Eh, bueno, desde dónde miramos las violencias. Eh, esa mirada realmente es constructiva en el sentido de mmm, se dirige a eliminar o a, o a prevenir el, el contexto que reproduce las violencias. Eh, y en, en el sentido del alcance, ahí bueno, es muy claro el Convenio de Estambul. En el continuum de las violencias eh, no podemos poner diques, ¿no? Es decir, el Estado, las instituciones tienen que dar respuesta contextualizada, integral y, y especializada a, a ese continuum de violencias machistas que sufrimos las mujeres, ¿no? Basadas en la discriminación, efect efectivamente, por motivos de género interseccional. Por otro lado, hay una serie de obligaciones eh, que podríamos decir de itinerario, ¿no? Es decir, eh, el Estado español eh, con esta ley ha cometido eh, la respuesta o ha respondido en el ámbito en todos los ámbitos de, la, de, la, de las obligaciones en la prevención la detección la atención integral la, pre, la protección justicia reparación o qué es lo que no y por último hay una serie de obligaciones centrales que son las obligaciones transversales que son esas que hacen que la ley se garantice de verdad y ahí está antes se ha nombrado por supuesto está la coordinación la formación obligatoria están los presupuestos adecuados uh, y las políticas públicas potentes y, y efectivas y la evaluación. ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues yo voy a hacer un pequeño recorrido en el tiempo que tengo y coincidiendo mucho, desde luego, con lo que ya se ha dicho en la, en la mesa inaugural, creo que la ley 1.2004, la ley de violencia de género, vino a cambiar la mirada que teníamos en el Estado español, no solo en las instituciones, sino también en la sociedad vino a cambiar una mirada familiarista una mirada de la violencia doméstica una mirada descontextualizadora por una mirada absolutamente eh, bueno eh, digamos transformadora en el sentido de que ponía el foco en el contexto que producía estas violencias y que era la discriminación por motivos de género y ponía la tarea como se ha dicho antes por parte de encarna eh, de la directora la, la igualdad efectiva no? La igualdad efectiva, que efectivamente no solamente la Constitución, también el artículo 2 de la CEDAW es muy claro en el sentido de cómo se garantizan los derechos humanos de las mujeres, no solo promulgando normas, ¿no? hay que garantizar en la práctica, en la vida de las mujeres, esa eh, igualdad. ¿no? Entonces, eso fue lo que vino, eso ni más ni menos, que desde luego es algo absolutamente revolucionario, es lo que vino a plantear la Ley 1.2004, y yo en eso considero que, eh, en términos de enfoque, fue una ley absolutamente acertada y de la que luego eh, creo que hemos ido bebiendo, ¿no? Hemos ido caminando, pero ese marco, el cual por supuesto ya empezó a levantar las primeras resistencias, ¿no? Pues fue, fue este. Sin embargo, es cierto también que, eh, bueno, pues yo desde mi monitoreo y el monitoreo eh, de organizaciones feministas y muy especialmente de derechos humanos, pues desde el primer momento se vino diciendo que la cuestión de la interseccionalidad, o sea, la discriminación de una manera compleja. Eh, mirando no sola, digamos, las diferentes eh, formas de opresión que vivimos las mujeres, pues fue algo que desde un principio no estuvo atendido ni en la propia ley ni desde el principio en, el, en, en, la, en la aplicación de la ley. Eh, esto, bueno, eh, informes como los de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, de los de tirar del hilo, hay muchos informes de amnistía también que han ido poniendo de relieve cómo las mujeres migradas, pues eh, evidentemente, han visto obstáculos que no han sido solamente obstáculos que ellas, por supuesto, podían traer por el, por el, por el proceso migratorio, sino debidos también a que desde el Estado no se han puesto, no, ni se han reconocido esas, eh, suficientemente esas, esos obstáculos y esas discriminaciones, ni se han puesto las medidas y la adaptación efectiva para paliarlas. ¿no? Esto yo creo que sigue siendo un reto importante, a pesar de que, evidentemente, como nos han comentado pues se va adelantando y se va avanzando eh, en esa dirección. Pero a mi juicio, ahí hay, hay aún mucho por recorrer en el enfoque interseccional del, de la respuesta. Por otro lado, también eh, en términos de enfoque... Eh, creo que es importante la cuestión del enfoque de infancia, ¿no? el enfoque de género de infancia, el enfoque feminista y el enfoque de infancia como dos eh, eh, enfoques absolutamente hermanos, absolutamente conectados, que a veces parece que están al revés, ¿no? cada uno separados por un abismo, ¿no? donde están los recursos de infancia, los recursos de violencia. Fijaros, eh, la, el primer tratado internacional que habló de interés superior del menor fue la CEDAW, no fue el, la Convención de Derechos del Niño y la Niña de Naciones Unidas. Y esto es muy importante porque realmente lo que está pasando y que seguramente eh, Altamira se, se va a explayar sobre este asunto eh, es que bueno, hemos ido reconociendo, hemos ido avanzando en, en normativamente, reconociendo a los niños y niñas eh, que viven expuestos a la violencia machista en sus familias. Eh, por parte de sus padres agresores, hemos ido reconociéndolos normativamente, eh, por supuesto, en varias normas también, y se ha ido reformando la ley de en este aspecto, y la LOPIBI, la ley de protección de las víctimas de, la, de los niños y niñas y adolescentes frente a la violencia, ahí también entra eh, de manera importante, eh, eh, digamos, garantizando protección, pero sin embargo. Se sigue eh, hay, hay un abismo enorme, hay una brecha entre la norma y la aplicación muy especialmente bueno, pues por, por, por la visión patriarcal de, del ámbito de la judicatura, de los operadores jurídicos y de algo que es muy importante ¿no? y que es cómo se interpreta el interés superior del menor. Eh, claro, el interés superior del menor es un principio de, del ordenamiento jurídico, pero también es una regla de procedimiento. ¿no? Se está haciendo lo suficiente para incorporar el enfoque de género, el enfoque feminista en la determinación del, del interés superior del menor en todos los procesos donde hay violencias machistas. Y ahí nos lo dijeron muy claramente, nos lo dijo el Comité CEDAW en el caso Ángela González Carreño en 2014. Y a, y a partir de ahí, evidentemente, seguimos eh, viendo que esto bueno pues otro de los desafíos pendientes que eh, además a pesar de que la norma avanza el, la realidad mm, judicial no lo hace. ¿no? en términos de alcance ya se ha dicho también en la mesa inaugural yo creo que es, bueno, es muy evidente que esta norma nació coja a pesar de las demandas de muchas organizaciones feministas eh, en el sentido de que no abarcaba a todas las violencias machistas o a las principales violencias machistas. Y es importante en este sentido que las víctimas de violencias sexuales, bueno, aquí he de decir que, por supuesto, las, las eh, legislaciones eh, autonómicas fueron completando de una manera muy importante y muy necesaria y, y, y fundamental para las mujeres, fueron completando esa laguna, ¿no? Fueron completando esa laguna y prácticamente todas las, las, eh, las que sucedieron, las, eh, bueno, diría todas las leyes autonómicas que sucedieron a la ley 1.2004 fueron de espectro amplio, ¿no? Hay que reconocer, por supuesto, que la ley catalana, con su última modificación, y también la ley de La Rioja y la ley de Castilla-La Mancha son las únicas que nombran la violencia institucional. Yo creo que es muy importante, desde luego, el que todas las violencias machistas que forman parte de ese continuum, como nos dice el convenio de Estambul, eh, sean, tengan la misma respuesta contextualizada, integral y especializada. Eh, y, y bueno, pues tanto tiempo ha pasado hasta 2022 con la ley de libertad sexual que las violencias sexuales no tuvieron realmente ese, ese marco, ese enfoque y ese, digamos, ese marco de obligaciones y esa contextualización desde una ley orgánica de ámbito estatal. ¿no? ahí, bueno, pues eh, digamos que, la, que, se des, que ese desafío ha sido paliado, pero por supuesto se tiene que, que implementar, porque una ley de 2022, claro, necesita implementación, y yo desde fuera, eh, bueno, porque no, no lo hemos dicho, pero yo estuve en la elaboración de esa ley, desde dentro del ministerio de igualdad, y por supuesto, claro, hay muchas de las cuestiones, de las medidas y tal, que mmm, todavía no han visto la luz. O sea, la justicia especializada de la disposición final 20 de la ley de libertad sexual, con sus eh, unidades forenses, su judicatura y su fiscalía, mmm, todavía no se ha puesto en marcha porque no se ha eh, eh, promulgado bueno, el proyecto de ley, eh, aprobado el proyecto de ley eh, pertinente. ¿no? Pero bueno, ahí, ahí desde luego, digamos, con esos dos marcos legales y todas las leyes autonómicas, ese desafío de alcance, que me parece fundamental desde luego, pues viene, viene paliado. Y entrando en las obligaciones de itinerario, evidentemente antes eh, Encarna hablaba de, bueno, del énfasis en la prevención, de la importancia que ha tenido el marco ley integral, el marco ley de violencia de género para abordar la prevención desde las bases de las, desde la que se tenía que hacer. Pero ahí también es muy importante eh, señalar... Las dificultades que ha habido eh, por territorios ¿no? y, sobre todo, las que está viendo a partir de la reacción eh, bueno, de la ley, de los marcos conceptuales, porque esos marcos conceptuales evidentemente necesitan bajar y bajar en, en clave de educación y en clave de, eh, de formación mmm, absolutamente temprana, ¿no? es decir, la educación sexual, la educación sexual y de género a to en todos los tramos de la, de la, de la educación eso sigue sin ser sin estar conseguido ¿no? y parecía vamos era desde luego uno de los retos que nos ponía la ley 1.2004 hace 20 años yo creo que en esto hay que seguir desde luego avanzando y sobre todo bueno pues contrarrestando eh, muy muy especialmente los, los ataques no por otro lado creo que la ley acertó absolutamente y de ahí nos viene eh, yo creo que algo importantísimo que es la, inter la interdisciplinariedad yo recuerdo en 2004 cuando se aprobó esta ley que eh, bueno, el pensamiento tanto social como institucional era que la, la violencia de género era una cuestión de jueces y policía. Los jueces y policía eran quienes tenían que encargarse de esto. Y cuando de repente esta ley, por ejemplo, al personal sanitario ha sido uno de los lugares donde ha calado y donde ha interpelado no a las médicas de familia a las médicas psiquiatras a las pediatras eh, bueno qué hago yo cómo puedo estar yo absolutamente en la puerta de entrada de decenas y decenas de víctimas y sobrevivientes no entonces bueno eh, creo que la interdisciplinariedad que a partir de ahí yo creo que hay que seguir reforzando la, la formación obligatoria porque también ahí vemos muchas diferencias entre territorios desde luego pero luego también Creo que ha sido un avance la previsión expresa de unos itinerarios de atención integral especializados, compuestos por eh, personal o que venían del feminismo, compañeras eh, de, que trabajan en esos servicios, absolutamente entregadas, feministas y que desde luego son el corazón de muchos de, de los itinerarios de las mujeres eh, que han enfrentado violencias y que, y que, sal, y que están, en, 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 digamos, de, como supervivientes. Eh, y eso, evidentemente, bueno, se, se, se entendió además porque las violencias sexuales, bueno, pues tenían, tuvieron otro recorrido, ¿no? Pero ahora ya, eh, afortunadamente, con ese marco legal compartido y con las leyes autonómicas, pues tienen, tienen eh, también un, un itinerario integral eh, potente. ¿no? Pero efectivamente, yo creo que ahí eh, esto fue otro de las de los avances que veo fundamentales. Sin embargo, eh, fijaros, en, el, en, el, en la cuestión del itinerario, yo siempre quiero decir que, claro, nace la prevención. O sea, por supuesto, lo primero es la prevención. La detección, la atención integral, pero una vez que hay mujeres que, evidentemente, y esto es muy importante, deciden no denunciar y continúan su, su, su itinerario de reparación, tienen que tener derecho a esa reparación eh, con o sin denuncia, con eh, o sin eh, proceso judicial. ¿no? La ley integral nació coja en, el, en, ese, en ese aspecto. Intentamos, por, yo recuerdo la, el, el énfasis y la incidencia política que hicimos en la elaboración de la ley, que eh, hubiera, o la ley tuviera ese derecho a la reparación, pero no fue así. Eh, afortunadamente, la ley de libertad sexual en 2022 ha reformado la ley de violencia de género y ahora hay un capítulo de reparación con los cuatro elementos de la reparación. La indemnización adecuada con algo muy importante que es el elemento del daño social. ¿Eh? Como eh, categoría eh, para calcular la, la indemnización, como criterio fundamental, el daño social, el daño al proyecto de vida. Por otro lado, también la completa recuperación, que no son 10 sesiones de terapia de grupo, o sea, que es algo mucho más importante y adecuado a cada mujer, al, al trauma y adecuado al proceso de salida de cada mujer por otro lado, la cuestión de las garantías de no repetición, individual y colectivas. aquí quiero hacer mucho um, especial énfasis en la cuestión de los hijos e hijas y en la cuestión de las visitas, que sé que luego tocarán altamira, pero es algo fundamental cómo la garantía de no repetición se puede seguir, eh, se puede seguir sin cumplir en lo individual eh, cuando estamos enfrentándonos a visitas con padres agresores. Y por último la, la cuestión de la satisfacción, la difusión de la verdad, esto es algo también esencial, la reparación simbólica, en la cual creo que hemos ido avanzando como sociedad, como eh, en los municipios, en las, en, la, en las comunidades autónomas, en los gobiernos, pero nos falta algo todavía. Yo creo que mucho camino por recorrer para que los relatos de las víctimas realmente se pongan en valor eh, y la, la, esa reparación simbólica sea una prioridad para los gobiernos, ¿no? Incluidos también, por supuesto, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? pero sobre todo para los gobiernos. Por último, en, en la cuestión del itinerario, creo que es absolutamente esencial hablar de la promesa incumplida del de la, eh, de la, el acceso a la justicia. ¿no? ¿Por qué digo promesa incumplida? Y además ahí cargo las tintas en algo que nosotras ya lo comentamos en el propio monitoreo. Se habló de la sanción, y muy bien, yo no, no, no soy contraria a la sanción, aunque creo que, por supuesto, la sanción no es la clave. Pero no se propuso o no se encardinó o estableció en la ley suficientemente el derecho de las víctimas a la investigación exhaustiva y con enfoque de género de sus casos. ¿no? Eh, sucede aquí que hay unos déficits fundamentales en el ámbito judicial que pasan lo primero, desde luego, porque esas investigaciones de los casos de violencias machistas adolecen de una falta de diligencia muy importante. Y voy a decir que también en lo policial, pero fundamentalmente en lo judicial. En lo judicial, eh, fijaros, hasta incluso ha sido algo que nosotros fuimos haciendo en, en el 2012 en Amnistía Internacional, hicimos un informe que se llamaba ¿Qué justicia especializada? que ponía las, cargaba las tintas en decir, bueno, algo tan importante y tan difícil de probar como es la violencia machista eh, que se da en la intimidad, eh, ¿por qué lo, lo, los, los órganos judiciales no eh, se, digamos, se ponen toda la diligencia eh, y todos los medios hasta los más... Eh, eh, digamos, diligentes o los más mo modernos en la investigación, y sin embargo, un robo en, en domicilio tiene un, un atestado mejor hecho, una, una, una investigación más diligente. ¿no? Bueno, pues fijaros, hasta en 2020 hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que, con, que justamente eh, de, les decía al, al, al bueno, digamos que amparaba a la víctima. Porque el, la, la diligencia en la investigación no había sido la que debería. ¿no? Y de, venía a decir el Tribunal Constitucional: no se puede saldar una investigación de violencia de género con el relato del agresor y el de la víctima. Tiene que haber una investigación mucho mayor, mucho más a fondo, para quedar saldado. El requisito de la investigación o la obligación de la, de, la, de la investigación. Bueno, esto es algo que, evidentemente, durante todo este tiempo, pues, dio lugar a que en los primeros siete años de la ley hubo un incremento de sobrecimientos provisionales del 158%. No pareció que en el Consejo del General del Poder Judicial esto fuese alarmante. Pero a, a mí sí me parece alarmante, a, además de relatos que, por supuesto, ponían de relieve víctimas que eran, eh, habían sufrido una violencia habitual importante y veían sobreseídos sus casos. Por otro lado, las denuncias cruzadas, ¿no? denuncias de los propios acusados o, o denunciados eh, para bueno, pues, eh, contrarrestar o, 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 o de alguna manera revictimizar a la víctima que les había denunciado. Y esas denuncias cruzadas dan lugar a cientos de mujeres condenadas al año por los juzgados de violencia sobre la mujer. Esto está pasando y esto, por supuesto, tiene que ver con falta de perspectiva de género y falta de, de diligencia en la investigación en el ámbito judicial. ¿no? Pero, por otro lado, también, claro, eh, es cierto que la especialización judicial que nació, nació como promesa en la ley 1.2004 todavía no ha llegado a ser una realidad en la ley de, orgánica del Poder Judicial y esto hay que decirlo también que así como hay especialidad en mercantil en social o en menores en, en violencia de género se ha ido avanzando avanzando ahí fue también el pacto de estado quien dio un toque quien dio un toque y es verdad que ahora estamos mejor que antes pero por otro lado a quienes ocuparon su plaza en 2005 que fue cuando se crearon los juzgados nadie les ha obligado a especializarse están obligando a especializarse a quienes llegan nuevos ¿no? Entonces, bueno, esto, todo esto, mmm, me lleva a decir que evidentemente eh, formación, formación obligatoria, eh, pero no solo formación jurídica, por supuesto, formación sobre procesos de las mujeres, eh, sobre necesidades, sobre la propia génesis de la violencia, sobre los, la revisión de los prejuicios, todo esto. Y ahí algo importantísimo, y ya que estamos en donde estamos, exigir en esas formaciones que al dedillo se sepan la Recomendación General 33 del Comité CEDAW sobre acceso a la justicia. Esa recomendación es la mejor hoja de ruta para que se incorpore el enfoque de género, el enfoque interseccional en la, en la justicia eh, para las mujeres y que el acceso a la justicia sea una realidad. Bueno, voy a terminar eh, la, la intervención con la cuestión de las obligaciones transversales. ¿no? Creo que, eh, como digo, a veces se ha cargado las tintas, sobre todo en las medidas, en las medidas de itinerario pero eh, se ha dejado un poco de lado, bueno, ¿qué hacemos para que la ley se aplique? ¿Qué hacemos para que la, la ley sea, se garantice eh, en las vidas de las mujeres? ¿no? Y aquí hay obligaciones fundamentales, por un lado, evidentemente, los datos y los datos también de, eh, eh, no, no solo los datos de, de violencias, que por supuesto, eso yo creo que se ha ido mejorando muchísimo en estos 20 años, los datos de prevalencia, los datos de feminicidios, pero también los, eh, los datos de... Eh, satisfacción de las propias mujeres que recorren los itinerarios. ¿no? Eh, encuestas de satisfacción. Las mujeres, eh, bueno, creo que debían. De, y, bueno, Y por supuesto, eso entronca con la evaluación. Hay que decir algo importante. Los eh, juzgados de violencia sobre la mujer, en los 20 años que llevan funcionando, no se han evaluado. No se han evaluado, eh, sobre todo con la evaluación que en el 2023 instó el Comité CEDAW a España en su informe de observaciones que dijo una, una eh, evaluación a fondo con la participación de las propias víctimas, organizaciones feministas, o sea, no una evaluación intra, ¿no? sino también. Eso no se ha producido todavía y eso sería algo, bueno, pues es uno de los desafíos. ¿no? Por otro lado, sobre la coordinación, ya se ha hablado suficiente, pero creo que es otra de las claves, pero la coordinación, fijaros, no solamente, eh, bueno, pues entre instancias sin más, sino hablando el mismo idioma. Es decir, con los, con los mismos enfoques, los mismos objetivos, prioridades, eh, esto es fundamental, y, con, entre, y, y digamos con respeto entre, entre, entre las instituciones coordinadas, ¿no? donde no haya relaciones de poder, donde no haya eh, bueno, pues alguien que da lecciones y alguien que las recibe, ¿no? sino que, por ejemplo, bueno, pues, eh, en todas las mesas de coordinación haya esa horizontalidad y, y ese respeto desde el cual esa comunicación y coordinación va a ser, va a ser clave. ¿no? Por supuesto, la formación, ya he dicho que es otro de los retos, la obligación de la formación en todos los ámbitos, muy especialmente a operadores jurídicos, en ese sentido, bueno, pues donde estamos aquí, esto es una buena práctica que, por supuesto, creo que, que va como punta de lanza en, en, en el Estado, ¿no? Que yo no, no creo que en, que en todos los sitios este, este, o sea, este, este planteamiento y este tipo de programas formativos se estén dando especialmente a operadores jurídicos, ¿no? Pero por otro lado, creo que hay algo fundamental en la sostenibilidad de, re de la respuesta. La respuesta no puede ser parcheada, parcial, eh, eh, con, con proyectos que un día están y al día siguiente no. De esto sabemos mucho eh, quienes hemos ido acompañando la, el, monitor, el monitoreo o la ley de, de violencia eh, sobre la, de la violencia de género sabemos mucho de esto ¿no? de cómo la propia ley no previó un sistema de financiación adecuado un sistema de financiación estable previó un fondo para los primeros años de la ley pero rápidamente ese fondo además coincidió con la crisis económica de 2008 y acabó eh, en unos recortes y en unas dificultades financieras muy importantes. Ahora mismo, y yo en ese sentido quiero bueno, pues poner algo en valor y con esto ya terminar, que es que eh, bueno, creo que necesitamos esa financiación, esos estándares mínimos en todo el Estado, que no quiere decir que haya comunidades autónomas que hagan el sobresaliente, pero quiere decir que ninguna víctima eh, por, por vivir donde viva puede estar peor protegida que los estándares mínimos que marcan las, las obligaciones internacionales y, por supuesto, mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, ¿no? Aquí eh, me parece importante decir que la Ley de Libertad Sexual, en su disposición adicional cuarta, eh, incluyó un sistema de financiación, la obligación de un sistema de financiación de todas las eh, políticas de violencias machistas vinculadas a lo que llamábamos el Pacto de Estado. ¿no? Y a raíz de esa financiación o de ese marco obligatorio de financiación, se ha creado algo que a mi juicio es interesante y es eh, bueno, pues un plan plurianual que va hasta 2027 y que de alguna manera también sirve para que una vez que la vigencia inicial del pacto de Estado eh, en 2022 pues, eh, terminó, eh, haya un compromiso muy especialmente de poner el pie en la puerta, que digo yo, frente a los negacionismos y a las administraciones que en absoluto están por avanzar, sino más bien por desmantelar eh, lo, los recursos creados para, para afrontar y responder a las violencias machistas. Y este plan plurianual lo que plantea precisamente es ese sostenimiento de la financiación, al menos con, cargos, con cargo a los presupuestos generales del Estado, que luego, por supuesto, las comunidades autónomas tienen su propia financiación, los municipios también, pero que haya ese marco, eh, a mí me parece fundamental. Y ese marco ha venido además de la mano de un catálogo de referencia, que es un catálogo que lo único que hace es trasladar las obligaciones de las, de las normas, de todas las normas. Con un paraguas absolutamente de alcance amplio, por supuesto, de todas las violencias, todas las víctimas, todas las obligaciones y todas las administraciones. Y ese paraguas eh, creo que va a ser algo muy importante. Esto lo creamos, no se, no se creó de la nada, lo creamos en el anterior Ministerio de Igualdad, con las comunidades autónomas, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, en las que estábamos presentes. Y Cataluña, desde luego, eh, recuerdo bueno, pues que, que fue una de las que contribuyó mucho más decisivamente a crear esto, que en el fondo es un salvavidas. A nivel estatal, evidentemente, pero es un salvavidas para los tiempos que nos, han, eh, nos ha tocado enfrentar. ¿no? El, el otro día, preparando la, la, bueno, la intervención de, de esta mesa, hablábamos ¿no? que en absoluto se parece el contexto político y social actual al que eh, teníamos cuando se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados la Ley 1.2004. ¿no? Este contexto que nos ha tocado vivir, evidentemente, enfrenta desafíos nuevos, pero también, y ahí viene la buena noticia, nos coge con muchísimo más equipaje. O sea, nos, nos, nos pilla, como muy bien han dicho en la mesa inaugural, eh, sabiendo mucho más, eh, por supuesto, eh, con un análisis conceptual de marcos, eh, de normativa internacional, eh, con estrategias mucho más afinadas eh, de todos estos años, tanto del movimiento feminista. Como de las propias instituciones feministas. Porque hay instituciones feministas, aquí las hay, por supuesto las ha habido y las hay en otros sitios, y esto, desde luego, a mi juicio, es eh, bueno, pues la piedra angular desde la cual dar la batalla. ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos. Gracias al Centro de Estudios Judiciales Encarnado de Lón, su directora, por invitarme a participar. Y gracias también a María Ángeles Gensana por estar aquí uh, moderando esta mesa. A mí me gusta mucho hablar de la ley integral. Yo creo que coincidimos en los análisis fundamentales de lo que ha sido y no ha sido la, la ley integral. ¿no? Pero la ley integral yo la considero una ley muy del movimiento feminista, muy del feminismo jurídico. Y bueno, yo creo que ha sido y es un buen instrumento. Ha sido un, es un instrumento que no ha desplegado toda la eficacia que puede desplegar el contenido de la ley. Y bueno, la, eh, encontramos desde luego déficits en la aplicación de la ley. Eh, la principal crítica que yo le puedo hacer a la ley no es del contenido de la ley, sino de la aplicación de la ley. Una mala aplicación de una buena ley. Eh, ley que desde luego tuvo sus, sus no respondió a todas las aspiraciones del movimiento feminista en su momento, pero yo creo que debemos destacar, en primer lugar, es la primera ley con perspectiva de género que tenemos en España. La primera ley. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, trata de transformar la estructura patriarcal que da lugar a la desigualdad entre mujeres y hombres y que sustenta la existencia de la violencia de género. Esta ley tiene ese objetivo tremendo, importantísimo, y eso es lo que eh, eh, le da esa gran potencia, transformar las estructuras que permiten la desigualdad de las mujeres. Y, por otro lado, tiene un contenido que fue novedosísimo, que fue sancionar de manera diferente una misma conducta cuando se produce por parte de un hombre hacia una mujer, que al revés, cuando se produce en el seno de la relación de pareja o expareja. Bueno, esto alborotó todos los estamentos judiciales del país. Esta, por estas dos cuestiones digo que es una ley con perspectiva de género y, y es una ley, desde luego, con intención transformadora. Otra cosa es lo que hayamos conseguido y otra cosa también son todas las dificultades, todos los movimientos reactivos que ha tenido esta ley, que han sido muchos. Es una ley que en este momento no la conseguiríamos porque tuvo un respaldo social importantísimo. Y yo creo que conviene, ya lo habéis hecho, contextualizarla. Es una ley heredera de la conferencia de Pekín del año 1995. Esta ley se comienza a elaborar en sus borradores, lo ha dicho María, por parte del movimiento feminista. Y esos borradores de ley fueron asumidos por algún partido político. Esa, esta ley casi con el mismo contenido que finalmente se aprobó, se llevó en el año 2001 al Congreso de los Diputados y no se aprobó. Era época, creo que, de mayoría absoluta del Partido Popular. No se aprobó. Pero en el año 2004, cuando el PSOE ganó las elecciones, volvió a llevarla, digo, con prácticamente el mismo contenido que en mucho, salvo en un aspecto que ahora comentaré. Eh, había sido las reivindicaciones del movimiento feminista al respecto, la llevó en el año 2004 y, ojo, no tuvo ningún voto en contra, no tuvo ninguna abstención y fue votada favorablemente por los 320 diputados y diputadas del Congreso. Eso le da una fuerza a esta ley extraordinaria, porque es una ley que sí que es, podemos afirmar, que tiene todo el respaldo y todo el apoyo de la sociedad. Pero desde el inicio ha tenido un obstáculo importantísimo, que sigue siendo el obstáculo, a mi juicio, más importante todavía, y es las resistencias del Poder Judicial para su implementación. Estas resistencias comenzaron ya en la propia discusión parlamentaria de la ley. Porque el Consejo General del Poder Judicial, en su informe preceptivo, ya uh, informó en contra del contenido de la ley. Y no solo esto, sino que además, fíjense que es una ley que fue aprobada por todos los partidos políticos. Claro, no teníamos la extrema derecha entonces, pero bueno, de aquella manera también estaba, ¿eh? pero no estaba, no estaba Vox pero fue aprobado por unanimidad. Bueno, pues es la ley orgánica de la democracia, a pesar de haber sido aprobada así en el Congreso, es la ley orgánica de la democracia que más cuestiones de inconstitucionalidad han planteado contra ella los jueces. Un rebote del poder judicial brutal, brutal. Uh, Plantearon hasta 187 cuestiones de inconstitucionalidad jueces diferentes de toda la geografía. Fueron admitidas 120 y esas 120 fueron, bueno, tuvieron su sentencia. La primera sentencia del Tribunal Constitucional es del año 2008, es la 591 del 2008 y como todas las que luego siguieron dijo que era una ley plenamente constitucionalidad, constitucional, con el argumento fundamental de que no toda desigualdad de trato es contraria al artículo 14 de la Constitución y con el argumento también de que es razonable esa desigualdad de trato porque persigue incrementar la protección de la igualdad de las mujeres en un ámbito en el que están insuficientemente protegidas. Es decir, ahí les calla la boca a todos los jueces y les dice, ustedes tienen que aplicar porque saben, porque además ya había una sentencia consolidada del Tribunal Constitucional de que... Eh, cumplir el artículo 14 de la Constitución es, un, es dar un trato diferente a los desiguales, porque si seguimos manteniendo el mismo trato, seguimos perpetuando la desigualdad. ¿no? Pero eh, esto es muy expresivo del rebote que se produjo desde el inicio por parte del Poder Judicial. Y esa resistencia la hemos venido y la seguimos encontrando en los tribunales. Hay muchísimos jueces y juezas porque en esto la misoginia uh, no tiene sexo muchas veces es un problema no solo de conservadurismo que el poder judicial es profundamente conservador. Es un problema de misoginia. Y la misoginia a veces nos la encontramos también en la izquierda y nos sorprendemos. Nos sorprendemos a veces de jueces, pero si este es de, de tal asociación que son progresistas, ahí está la misoginia también. Y bueno, como digo, desde el principio nos mostró dónde íbamos a tener. El caballo de batalla o el talón de Aquiles para aplicar esta ley, porque una ley, evidentemente, tienen que aplicarla los jueces, como actualmente estamos viendo, que pueden poner obstáculos o pueden eh, abrir caminos de cumplimiento. La ley orgánica 1/2004 tiene tres ejes muy importantes. El primer eje son los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. El segundo eje es, como os decía, la lucha contra esa estructura patriarcal de la sociedad. Y ahí tenemos que eh, incluir todas las medidas educativas, todas las medidas que tienen a transformar el sistema educacional. En nuestro país, las que tienden a regular la publicidad para poner fin a una publicidad discriminatoria, eh, o los medios de comunicación, o la sanidad, o cualquier ámbito, todo, cualquier ámbito, desde cualquier arista que podamos analizar, encontramos que la ley integral da un tratamiento transformador. ¿Por qué? Porque, como decía María, eh, o hacemos este tratamiento transversal o eh, no llegaremos donde tenemos que llegar. Y el tercer eje son, desde luego, las medidas penales y judiciales. Por esto es una ley tan diferente y tan extraordinaria, porque no se limita a medidas penales y judiciales, sino que contiene todas esas otras medidas también. Es una ley que en estos 20 años ha permitido a casi 3 millones de mujeres poner su denuncia en los juzgados y tratar de salir del pozo de la violencia machista que lo hayan conseguido o no o que habiendo interpuesto la denuncia se hayan metido en otro eh, 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 en otro camino de perpetuación de la violencia permitida por los juzgados también es cierto pero por lo menos tres millones de mujeres han interpuesto denuncia es verdad que también cada año nos encontramos con una media de 60 mujeres que han sido asesinadas. Y no tenemos una estadística que a mí me parece muy importante, que es la estadística de mujeres que sufren lesiones graves que contabilizamos o las que denuncian o las que matan. Pero aquellas que han quedado parapléjicas, que han quedado con, con lesiones muy importantes y que rompen su, su proyecto de vida, el, el victimario, de esas no tenemos estadísticas. Pero de estas 60 mujeres de media asesinadas cada año, debemos decir, y esto es un fracaso tremendo, debemos decir que una media del 20% cada año había denunciado, había pedido la ayuda que le decimos que tiene que pedir para que la protección eh, funcione y se ponga en marcha. Y no funcionó, la pro fueron desprotegidas. Esta media del 20% se rompió en el año 2022, que llegó casi al 40%. Y yo no sé cómo no fuimos todo el mundo a las puertas de los juzgados a pedir responsabilidades, porque la desprotección es un fallo. Y es un fallo que normalmente es un fallo humano. Y una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer para mejorar la aplicación de la ley es la exigencia de responsabilidades personales cuando después de haber hecho todo lo que decimos a las mujeres que tienen que hacer ser valientes, dar el paso, pedir ayuda, pedir la orden de protección, etc., etc., lo hacen y son desprotegidas. Siempre recuerdo cuando hablo de esto, una mujer de Castellón, Elizabeth me parece que se llamaba, psicóloga, que tenía dos hijas y se divorció y ella conocía bien a su marido. Y pidió que las visitas fueran tuteladas. Bueno, no solo no acordaron visitas tuteladas, sino que ni tan siquiera la jueza, que era una jueza, acordó la orden de protección. Tengo eh, el auto que deniega la orden de protección. Y ¿eh? sí, que la llamo Elizabeth. Ichiad. Bueno, pues este marido y padre, en una de las visitas, mató a las dos hijas. ¿eh? ¿Habéis escuchado que se hayan exigido responsabilidades personales? Porque yo no lo he escuchado. Y las hay. Y esto no necesita una modificación legal. Esto está previsto en nuestra ley, que quien es negligente o quien se confunde tiene el, el deber de responsabilizarse. Bien, estas son las luces y, luces y, y sombras de nuestra ley. Y, como decía, creo que la ley integral es un instrumento con gran potencial, no suficientemente desarrollado. ¿En qué aspectos no se ha desarrollado? Pues en primer y principal lugar en la educación. A mí me parece que ese es un fracaso tremendo porque el sistema educativo no ha ido a mejor, hemos ido a peor. La ley BER empeoró el contenido de la educación que existía antes con la educación para la ciudadanía, etcétera, y esa no educación en valores y en igualdad se transforma y lo vemos en las encuestas de percepción de la violencia de género por parte de la gente joven, nos quedamos sorprendidas cuando vemos que el 20%, sobre todo de los jóvenes varones, creen que no hay violencia de género, que no existe o creen que las mujeres ya hemos llegado más allá de donde debíamos haber llegado. Es decir, tienen una idea completamente distorsionada de la sociedad y desde luego cuando vemos que como hace poco un asesino de 20 años, bueno, es que es terrible. Y esto, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Si teóricamente lo sabemos muy bien, es la coeducación, es hacer efectiva. Esa, esa coeducación, pero eso es una tarea que no está desarrollada y está prevista en la ley. El fallo no es de la ley, sino del no desarrollo de la ley. Como decía María, y estoy muy de acuerdo con ella, eh, la falta de perspectiva de género y de infancia en la actuación de los de los juzgados es enorme. ¿En qué notamos? ¿En qué notamos? ¿En qué lo vemos? Pues en la falta de empatía, en la mala recepción que se hace a las víctimas en los juzgados, en la incredibilidad del relato de las mujeres, la sospecha de qué que nos vendrán a sacar, qué querrá conseguir. Eh, y esto se traduce que en las sentencias, por ejemplo, de derecho de familia, en aquellas familias en las que ha habido violencia de género y hay hijos menores, no se menciona, pero es que no se menciona en general la incidencia de la violencia de género en la vida de esos menores para adoptar las medidas que sean más idóneas para eh, recuperar eh, la paz esos menores. No se menciona, es decir, hay una disociación eh, tremenda. Uy, gracias. Bueno, me mete en prisa. Eh, me mete en prisa. Eh, la ley, como os decía, tuvo movimientos reactivos desde el comienzo de su entrada en vigor. ¿Qué movimientos reactivos vimos de manera inmediata? Las demandas de custodia compartida. Inmediatamente que entró en vigor la ley integral eh, como había posibilidad de, eh, de, de que se suspendieran visitas porque la ley integral ya lo preveía bueno demandas de custodia compartida impuesta a tal extremo que dieron lugar a dos leyes una en Aragón y otra en la Comunidad Valenciana que se <coughs> aprobó que la custodia compartida eh, era preferente en Aragón y general en la Comunidad Valenciana por cierto os digo que ninguna de las dos fórmulas está ya vigente, afortunadamente. Eh, otro movimiento reactivo fue el mito de las denuncias falsas, que muchas mujeres fueron disuadidas de denunciar. Para, bueno, y eh, los más peligrosos fueron la introducción del síndrome de alienación parental. Y sus sucedáneos, coordinación de parentalidad, terapias de familia, etcétera, etcétera. En el año 2008 ya empezamos a ver por los juzgados que se mencionaba el SAP, que se empezaba a hablar del SAP y que sobre todo lo que veíamos en las resoluciones judiciales era la terapia del castigo y de la amenaza, que es lo que es el SAP, que es que cuando los hijos se negaban a ver al padre, fuera por la razón que fuera, eh, la amenaza era quitar la custodia a la madre, entregarla al padre y prohibir a los menores ver a la, a la, a la madre. Bueno,. Eh esto fue tan evidente y tan generalizado que eh, tras muchas denuncias estatales, el Consejo General del Poder Judicial, eh, como además es un síndrome que no tiene acogida por la teoría científica, ninguna comunidad científica lo ha reconocido como tal síndrome, el Consejo desaconsejó a todos los jueces mencionar el SAP. Pero sabemos que no hace falta mencionarlo para aplicarlo, porque aplicas, aplicas el, el contenido y el nombre lo omites, se ha seguido aplicando. Y sobre todo, el SAP ha mutado. Ha mutado con otro nombre más amable, que es el nombre de la coordinación de parentalidad. Figura que no tiene anclaje legal en ninguna legislación estatal y autonómica únicamente en Navarra pero en ninguna comunidad más. Es una figura que no conocemos los requisitos que se, son necesarios para ejercerla tal, pero sí conocemos lo que está ocurriendo cuando los jueces designan coordinación de parentalidad. Lo están designando y esto no es una apreciación subjetiva, es el resultado de un estudio que hicimos en TEMIS de toda la jurisprudencia menor, la de audiencias provinciales durante unos cuantos años, se está designando coordinación de parentalidad en los casos de negativa de hijos y con la finalidad de revincular a los hijos con el padre maltratado. Y se está aplicando también en situaciones de violencia de género. En un 12%, en ese estudio que hicimos de los casos, se había designado en situaciones de violencia de género vigente, no pasada sino vigente. Y en un estudio que estamos haciendo ahora y acabamos de terminar, nos sale también que en un 10% de las situaciones se designa coordinación de parentalidad con la finalidad, insisto, de revincular a los hijos con el padre. Porque el padre, el pater familias, sigue teniendo los mismos derechos en la mentalidad de muchos jueces que en el derecho romano sigue siendo el dueño de los hijos. Y sea bueno o malo para los hijos, han de ver al padre. Y esa, ese, paradigma, ese paradigma es contrario a todos los convenios internacionales, es contrario a las recomendaciones y a las llamadas de atención que desde organismos internacionales se está haciendo al Estado español, pero nuestro Poder Judicial todavía está muy instalado ahí. El interés superior del menor brilla por su ausencia en general en las resoluciones judiciales. Y aquí me parece que la he visto entrar hace un poco. Quiero decir que hay sentencias excepcionales por parte de alguna jueza en la que trata a los menores y a la infancia como lo que son, personas con derechos. Personas con derechos. Y. Eh, tiene alguna sentencia preciosa que la hemos puesto en un estudio como ejemplo, en la que la jueza no solo se dirige a las partes, a la madre y al padre, sino que se dirige expresamente a ese menor y le explica por qué decide lo que decide, con un lenguaje comprensivo para eh, ese menor. Esa perspectiva de infancia, desde luego, no la tenemos en general en. En, nuestro, en nuestros tribunales. Eh, otro fallo importantísimo de la ley es la defectuosa valoración, la defectuosa valoración del riesgo que existe en cada caso que se denuncia. Y esa defectuosa valoración del riesgo. Eh, tiene su arreglo y tiene su solución que está prevista en la ley integral y es la creación de las unidades de valoración forense en número suficiente para que puedan auxiliar a todos los jueces que tengan que resolver eh, las medidas de protección que tengan que adoptar en cada caso. Sé que en Cataluña hay más unidades de valoración forense que en el resto del país. Es verdad, se empezaron a crear, pero en 2008 con la crisis eh, esto desapareció y esto está dando lugar a, estos, a este 20% de mujeres que habían denunciado y no obstante lo cual el asesino llegó hasta ellas y las pudo rematar. Y eso fue porque no fueron protegidas eh, suficientemente. Eh, bueno, quería hablar de la violencia económica para instar a que se modifique la ley que regula el Fondo de Garantía de Pensiones, que se aprobó en el año 2007 que las que nos dedicamos al mundo del derecho sabemos que fue tan pacata en sus, en su cuantía y tan exigente en los requisitos de documentación que aportar, que a las mujeres no les merece la pena para reclamar 100 euros al mes eh, durante seis meses. Ese, por favor, ese fondo de garantía de pensiones ha de actualizarse porque además no es nada más que un anticipo que hace el Estado, que se subroga en el lugar del, del deudor. O sea, que es que el Estado puede recuperar ese dinero y muchas mujeres lo pasan muy mal por esto. Bueno, para finalizar. Deciros que yo creo que es importante que se relance y que se reactive el pacto de Estado contra la violencia de género porque, veréis, es, marca la ruta a seguir, marca objetivos, marca las medidas necesarias para cumplir esos objetivos y, sobre todo, marca el tiempo en el que se debe de conseguir. Eso nos permite al movimiento asociativo exigir responsabilidades, porque también dice qué organismos deben de cumplir cada medida y cada objetivo. Por tanto, es un instrumento complementario de la ley integral que debería de aprobarse. Y esta vez, para finalizar, sí, creo que sería muy importante que desde el Consejo General del Poder Judicial se elaborase un protocolo para toda la judicatura sobre cómo se dicta una sentencia con perspectiva de género. Es decir, eh, ya que, porque la formación se está dando formación, pero la formación es rechazada desde el Poder Judicial en general porque creen que les vamos a contar ideología y dictar sentencias con perspectiva de igualdad, con perspectiva de equidad o perspectiva de género es una herramienta, no es ideología. Y es una obligación legal, además. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies per les vostres reflexions. Tenim deu minutets com a màxim per preguntes, debat... Moltes gràcies per les eh, intervencions tan, tan brillants. Eh, la senyora Altamira ha posat nom eh, a un fet que ens està succeint a les entitats que ens dediquem des de fa 30 anys a l'atenció a dones i infants, i és la revinculació. cada dia més rebem eh, oficis dels jutjats que ens diuen que eh, aquest nen eh, ha de eh, tindre contacte amb el pare i, per tant, que s'ha de vincular amb el pare quan el nen no vol, el nen o la nena, no vol de cap de les maneres. Davant d'aquest fet que el jutge ens obliga, les entitats no sabem què fer, si desobeïm o, o ho portem a terme, quan el, estem inculcant els drets dels infants, obligant-los a una cosa que no volen, que és veure el pare, perquè ha estat... Eh, present i a primera fila dels maltractaments de la seva mare. I a on hi ha una dona maltractada, sempre hi ha un infant maltractat, sempre per activa o per passiva. Després també eh, agrair-li que ha fet menció que la llei eh, del 2004 té com a precedent, eh, no com a precedent, però sí, d'alguna manera, en més cinc. Allà va ser verdaderament eh, jo vaig tenir el gran honor de poder-ho eh, anar-hi. Eh, allà va ser eh, on es va posar sobre la taula la força de les dones, del moviment de les dones. Vam trobar una gran resistència amb qui? Amb l'Església, evidentment. Però moltes gràcies de recordar aquell fet que eh, ho hem passat malament, eh, perquè el govern d'aquell país no veia massa clar què hi feien tantes dones allà reclamant no sabien què. Moltes gràcies. Eh, bon dia. Jo volia fer referència a una aportació que ha fet la senyora Maria respecte a si preguntem a les dones i bueno, que es faci com una valoració. Jo estic un temps com a directora d'una casa d'acollida i al final jo sempre eh, seia amb les dones i li preguntava què tal. I ella em deia, jo m'he sentit molt acollida, molt protegida a casa, però si arribo a saber, no demano ajuda. Diu, per què? Diu, perquè el final de l'itinerari significa buscar una habitació compartida perquè hi ha un problema d'habitatge, sobretot aquí a Barcelona. I clar, davant d'això jo vaig quedar-me com molt sobtada, no? Que ja hi ha dones que no donin el pas perquè saben que serà un via crucis. El seu procés de millora, doncs pues, us hem de preguntar com a societat, com a administració, què estem fent, no? Gràcies. Sí, hola, bon dia. Eh, referent al que ha comentat la senyora Altamira, jo soc lletra de l'Administració de Justícia, porto 11 anys destinada al jutjat de violència sobre la dona de Terrassa i parlo també en nom dels companys, que també són lletrats, que no han pogut venir. Nosaltres, els jutjats, atenem unes 600 víctimes a l'any, aproximadament, i tenim una empatia bastant important. O sigui, m'agradaria que no generalitzés, perquè almenys en el meu jutjat eh, cada dia jo atenc a les víctimes, faig l'oferiment d'accions i tenim una perspectiva de gènere. Altra cosa és després el que els jutges dictin, la resolució que la meva jutgessa pugui dictar. Però que no s'amoïnin perquè hi ha una gran part de lletrats de l'administració com a directors de procediment que fem aquesta tasca. Eh? O sigui, que m'agradaria que no generalitzés perquè sí que donem una bona resposta. I donaríem millor resposta judicial a tot aquest tema de la violència si es dotés de més personal i de més medis materials, perquè a vegades se'ns fa molt difícil atenem diàriament potser a la guàrdia 4 o 5 casos i és molt difícil. El... Nosaltres som persones humanes i arribem fins on arribem, no? I llavors també això sempre ho reclamo a l'administració que m'agradaria que hi hagués més dotació de medis materials i personals. Gràcies. Tenim, Tenim una pregunta aquí i una online i tancaríem i passaríem a la taula si volen respondre. Gràcies. Hola, bon dia. Gràcies per la intervenció de les taules, que ha estat increïble. O sigui, les anotacions que hem pogut agafar cadascuna de nosaltres sobre les coses que heu dit, increïbles. Jo arran de també una mica la, la conversa de la lletrada de l'Administració de Justícia que posa en arrel la, la, mancança de recursos, també diria no cal tan sols recursos, sinó que els recursos que ja n'hi han, estiguin molt més formats, molt més. O sigui, no una, no una formació de venir a una jornada de tant en tant o de buscar recursos a veure fora del que és la justícia. No, no, jo diria de posar en avaluació continuada, a part, no d'allò de fer quan un vol, sinó d'implicar-se en els canvis. Aquí només sembla ser que en representació n'hi ha una persona de la justícia, no? Bé, bueno, jo també soc de la justícia, i la meva trajectòria de 37 anys ha estat que moltes vegades s'han dictat sentències, s'ha tractat a les víctimes des dels seus propis llotjats amb poca empatia. És a dir, no ens van a glòria, en tot cas poden haver excepcions, com poden haver, però són excepcions, perquè la Generalitat és que no es tracta bé, no es tracta bé a la víctima, i es revictimitza i n'hi ha violència institucional n'hi ha violència institucional. I mentre n'hi hagi, excepcionarem casos. I tant, es van d'aquests casos, però n'hi ha violència institucional. I l'hem d'erradicar. I l'hem d'erradicar, jo crec que posen solucions d'exigir responsabilitats, de protocols per dictar sentències, de cursos per tractar les víctimes des del moment zero en què arriben els jutjats, i no se reactimitzi, i sobretot per especialitzar jurídicament i continuadament els operadors jurídics. Val? No excepcionalment i de tant en tant quan surti alguna qüestió. Val? O sigui que això és una crítica constructiva a l'administració de justícia. Sí, Preguntan, ante el negacionismo de la violencia de género de algunos partidos políticos, porque la resta de partidos eh, no hacen nada, a nivel jurídico se puede hacer alguna cosa, creo que este negacionismo explica también las resistencias de las nuevas generaciones ante esta violencia. Hablamos de una ley orgánica, hablamos de derechos eh, que partidos que están en el Congreso y también en Europa están negando la violencia de género. Ah sí, gracias. Sí. Mira, cuando yo hago afirmaciones sobre el funcionamiento del poder judicial, me baso en estadísticas de estudios que hemos realizado en, en Temis. Hacemos parte del trabajo es eh, realizar estudios sobre la administración de justicia, la aplicación de una ley, no solo de la ley integral, sino de mucha más. Por tanto, eh, no son percepciones subjetivas, sino que son datos. Las estadísticas nunca son 100%, siempre hay afortunadamente excepciones. Y, y el funcionamiento de la administración de justicia eh, no es satisfactorio para las víctimas de violencia de género en general. No lo es, tenemos que admitirlo. No lo es. No obstante ello, hay muchos juzgados que sí que hacen esa recepción empática, que sí que hacen esa recepción de credibilidad normal, como cuando vas a denunciar que te han robado el bolso, o sea, no, no sospechan que les estás contando una milonga, sino que pues, te recogen la denuncia y ya está. ¿no? Eh, de verdad, en general no hay una buena recepción de las mujeres pero ya eso que podría ser de, del aspecto subjetivo digamos del tratamiento es que el contenido de las sentencias mmm, deja muchísimo que deja muchísimo que desear en la valoración en, en la valoración de lo que es la violencia de género la incidencia que tiene en las mujeres cómo perjudica a las mujeres y no digamos ya con los menores que los menores han sido jarrones hasta hace dos días en nuestro derecho de familia, tenemos que reconocerlo, los niños se repartían partiéndolos por la mitad y punto, porque no eran ni personitas. Ahora empezamos a darles otro tratamiento diferente. Pero yo, ojalá, a ver, es que si es que si además todo tiene explicación, el acceso a la justicia es decimonónico, no ha cambiado. Nada, pero es que incluso hasta hace unos, no muchos años, pocos años, en los temarios para uh, eh, las oposiciones a judicatura no estaban incluidos los tratados internacionales que versan sobre la discriminación de las mujeres. Bueno, no estaba incluido la CEDAW, ya el convenio de Estambul sí, porque para esa época ya se incluyeron. Pero claro, si tú no conoces, no tienes obligación de conocer un tratado internacional ratificado por el Estado español que forma parte del ordenamiento jurídico interno, ¿cómo, cómo lo vas a aplicar? Es, para mí es una situación en general muy difícil de cambiar y que mientras, creo, es mi convicción, ojalá esté confundida, mientras no cambie el sistema de acceso, no vamos a poder cambiar esta manera general de pensar del Poder Judicial. Y eso afortunadamente... Cada vez hay más gente que se sale de los paradigmas habituales, cada vez hay más gente, pero no, si eso no se cambia de otra manera, va a ser muy difícil. Luego, el tema de la revinculación es, es el, el derecho del padre a que los hijos le visiten, porque es así, ¿eh? es un derecho casi indiscutible. Fijaros que la ley... Eh, bueno, el artículo 66 de la ley integral dice que no procederán visitas cuando el padre esté en curso en un procedimiento, eh, no procederán las visitas. Bueno, pues la estadística del Consejo del año 22, que ya estaba vigente además la ley del 2021 que modificó el artículo 94.4 de, del Código Civil, en el año 22 se suspendieron las visitas. En un 14,41%, y en el 23% en un 12,75%. O sea que no se cumple la ley y aquí no pasa nada. No pasa nada. Y no digamos con la patria potestad. La patria potestad es intocable. La potestad del padre es intocable en nuestra cultura. ¿eh? Porque es que incluso en sentencias con condenas por abusos sexuales. No se priva de la patria potestad, se suspende, se limita el ejercicio, pero privar de la patria potestad. Vamos. Bueno, yo muy brevemente, eh, porque estamos ya sobre el tiempo, creo, eh, claro, la reflexión que has hecho sobre el derecho a la vivienda de las víctimas, bueno, sobre los itinerarios y cómo ellas, eh, bueno, pues encuentran obstáculos y desde luego en algunos casos se replantean, ¿no? El, el propio proceso de salida. Yo creo que eso nos interpela absolutamente como sociedad, como profesionales, como instituciones, eh, también en el sentido de qué es un proceso de salida de las violencias machistas, qué es y qué implica, ¿no? Y cuando hablamos de vivienda, hablamos del derecho, uno de los derechos troncales de, de, de una, por supuesto, de, de toda la ciudadanía. Y ahí de acuerdo totalmente con la reflexión inicial que se ha hecho por parte de la mesa inaugural. O sea, si estamos, en, digamos, sin garantizar en general el derecho a la vivienda, ¿no?, a, a la ciudadanía, pues las víctimas de violencia, pues les damos las migajas, ¿no? Eh, incluso en algunas comunidades autónomas, porque, por ejemplo, ahora en Valencia, eh, el otro día me llegaba, bueno, que se está quitando incluso las ayudas específicas a los planes de empleo, a la vivienda, ¿no? Pero incluso esas ayudas son absolutamente deficientes, deficitarias. ¿no? Tenemos que abordar absolutamente los procesos de salida, eh, entendiendo eh, que los derechos son, digamos, los derechos humanos de las víctimas vulnerables incluyen también los DES, incluyen también la, la, la vivienda, el empleo, la autonomía económica. Eh, es decir, muchas cosas que no son un cursito por aquí, la RAI, o sea, que son realmente un proceso emancipatorio en el cual las instituciones y las y los profesionales tenemos que estar acompañando a la altura y con todos los medios al alcance. ¿no? Y nada, una cosita más solamente para el tema del negacionismo. ¿no? Yo mmm, siempre digo que hay que seguir reclamando la cancha de, de los derechos humanos y la cancha feminista y de los derechos humanos, porque ahí al menos eh, bueno pues se ve que es, es, esos determinados partidos políticos están en otro lugar, se han salido de esa cancha de juego. no Y bueno, solamente yo creo que eh, esto, o sea, ser, seguir reivindicando realmente la cancha eh, de la democracia, pero basada en, en, el, en, en los mandatos y en las obligaciones de derechos humanos. Eh, como lugar ¿no? donde se puede discrepar, donde se puede... Pero no, no, aquí directamente hay quien se está saliendo de esa cancha de fuego, fuego y hay que retratar eh, esa, esa situación. Muchas gracias.